les traigo dos recetas increíbles y muy buscadas y también una clase de gimnasia para que hagan desde la cocina mientras preparan esas recetas. Hola, soy Vero. Bienvenidos a Vero Sweet Hobby. Vamos a comenzar haciendo un pastel de estilo hombre con unas rosas preciosas con esos colores en degradé que queda súper espectacular. Después les cuento cómo hacer una crema de mantequilla hecha de fresas, súper, súper deliciosa. Y vamos a terminar con una mega invitada, una personal trainer de acá de Estados Unidos, una fitness guru, su nombre es Gia, y nos va a enseñar cómo hacer gimnasia, pero desde la cocina para esos minutitos libres que tenemos entre comida y comida. Se van a divertir, van a aprender, van a hacer gimnasia y muchas cosas más en el episodio de hoy de Vero Sweet Hobby. Siempre está de moda por lo elegante que queda. Lleva una cantidad muy grande de crema de mantequilla. Necesitan una receta nueva, así que pueden buscarlo como Vero Sweet Hobby Buttercream o crema de mantequilla en Facebook, en YouTube o en Instagram y lo van a encontrar. Les recomiendo que hagan por lo menos una receta doble o triple para estar seguros de que les alcanza. Vamos a ver cómo se hace este estilo tan divino que nunca pasa de moda. Yo les voy a hacer un pastel muy elegante que además siempre es tendencia en todas las revistas de decoración porque es muy fácil de hacer y a la vez queda precioso. Vero Sweet Hobby. Yum, 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 yum. Es un pastel hecho con rosas, hechas con crema de mantequilla, que además tienen una tonalidad que va desde el más oscuro al más claro. Este es un estilo que se llama hombre y siempre queda muy, pero muy elegante. Estos son los ingredientes que necesitan. Vamos a hacer dos pasteles de caja y dividir las mezclas en dos partes cada una para tener cuatro pasteles de 8 pulgadas. Usamos el mismo color en diferentes cantidades en cada mezcla para lograr que los pasteles tengan cuatro tonalidades del mismo color. Hornéalos siguiendo las direcciones de la caja. Una vez que tienen los cuatro pasteles ya listos y fríos, vamos a comenzar a cortarle la parte de arriba como para que quede un poquito más balanceado y que todas las capas tengan más o menos la misma altura. Tenemos los cuatro pasteles listos que tienen diferentes tonos de rosa y también tenemos bastante crema de mantequilla. Lo que vamos a hacer ahora es formar todo el pastel en el plato de presentación. Luego le vamos a hacer una fina capa de mantequilla blanca arriba y vamos a dividir el resto de la crema que nos queda en cuatro partes. Es como una capa para atrapar a todas las migas para que no nos quede después todas las migas en diferentes lugares. Entonces, atrapamos a todas las migas. Cuando la tienen en este punto, está completamente cubierta de crema de mantequilla, lo que vamos a hacer es que la ponemos en el refrigerador por unos 15 minutos. Mientras tanto, separamos la otra crema que nos sobró y empezamos a trabajar con las diferencias de los colores. ¿Cómo vamos a lograr los diferentes tonos? Usando solo un color, vamos a agregarle diferentes cantidades del mismo color a las cuatro partes. Por ejemplo, a la primera parte que va arriba la quiero hacer bien clara, así que le voy a poner apenas una gotita de rosa. A la segunda parte, un poquitito más. A la tercera parte le vamos a poner ya un poquito más y la cuarta va a ser la más oscura. Tienen que ver ya en las partes que la separan a la crema que los colores son diferentes para lograr ese hermoso degradé. Les iba a contar que ahora empieza la parte más divertida, pero la parte del baile estuvo bastante graciosa, ¿no? Yo bailo todos los días, me encanta la música, así que espero que se hayan animado y que bailen conmigo, que hagan gimnasia y que no se queden sentados ahí haciendo el pastel todo el tiempo. Ahora sí, vamos a terminar y vamos a hacer la decoración. Vamos a comenzar. Tenemos los cuatro tonos de crema de mantequilla. Comenzamos con el más oscuro, haciendo rosas todo alrededor de la última capa del pastel, que es la que está tocando el plato. Luego vamos a ir más arriba, traten de hacerlas del tamaño de cada uno de los pasteles que hicimos.
Cuando lleguen arriba, que va a ser el color más clarito, van a cubrir toda la parte de arriba, toda la parte superior del pastel con el mismo tono clarito con el que hicieron la última capa de rosas. Les doy dos consejos. Uno, para hacer este pastel necesitan muchísima cantidad de crema de mantequilla, no doble, sino 3-4 veces la receta. Otro consejo muy útil es que cada vez que hice una capa de flores, lo metí al refrigerador un rato para que no se derrita, porque esta crema de mantequilla, como tiene un poco de queso crema, tiene la tendencia a no quedarse muy firme mucho tiempo. Así que vayan haciéndolo así, hagan una capa, métalo en el refrigerador unos 5 minutos y sigan con el segundo layer para que les quede precioso y asegurarse que no se caigan las flores. Espero que les haya encantado ver cómo se hace este pastel tan hermoso hecho con rosas y con este estilo hombre que queda tan hermoso y realmente es un pastel fácil, fácil y súper elegante. La receta de crema de mantequilla de fresas siempre queda muy rica, a mí me encanta como relleno, además de decoración, se usa con fresas naturales a las que tienen que hacer un puré y ahora sí les muestro cómo es esta receta. Vamos a necesitar 250 gramos de azúcar glass. Asegúrate de colarla bien para que no tenga grumos. 250 gramos de mantequilla o manteca si estás en Argentina. Una taza de fresas bien cortadas y secas. 2 cucharadas de jugo de limón. Y una cucharada de tu gusto favorito. Yo lo usé con menta, pero puedes ponerle almendra o vainilla. Vamos a comenzar haciendo un puré con las fresas. Recuerda de licuarlo súper bien. Si quieres sacarle las semillas, puedes hacerlo ahora. Yo elegí dejarlas. Luego vamos a ponerlo en una cacerola hasta que hierva. Vamos a revolver lentamente como formando una jalea. Una vez que tu jalea está lista, la vas a sacar del fuego, la pones en un bowl y la vas a poner en el refrigerador por unas 2 horas para que se enfríe bien antes de mezclarla con la mantequilla. Puedes cubrirlo con un nylon si quieres. Por otro lado, comienza a batir la mantequilla que ya la tienes a temperatura ambiente, así que no debería tardar tanto tiempo. Vas a incorporar de a poco el azúcar. Ya buena consistencia, le agregas el puré de fresas que va a estar bien frío. Una vez que tienes el puré y la mantequilla mezclado, vas a necesitar más azúcar. Ahora sí, le vas a poner la cantidad que quieras. Ahora sí, le vas a poner la cantidad que tú quieras hasta que quede con la consistencia deseada. Ponle en tu manga de decoración y empieza a decorar. Esta es una crema buenísima, no solamente para decoraciones, sino también como relleno. Una de las cremas más ricas.
sudar en la cocina hoy y trabajar esas pompas. Bajamos los pasteles, bajamos los postres, bajamos el dulce de leche sin excusas desde la cocina. Para los que no tienen tiempo, este video es perfecto. Así que si conoces a alguien que necesita bajar un poquito los postres, lo etiquetamos, le compartimos el video porque estos ejercicios son buenísimos. No se los pierdan. ¿Empezamos ya? Sí, a trabajar esas curvas. Vamos. Para el primer ejercicio vamos a usar la mesada, vamos a bajar en una sentadilla, cayendo todo el peso hasta atrás y van a subir a los deditos hasta arriba para flexionar los glúteos arriba. Vamos. Vamos a bajar y subir. Vamos a hacer que Vero haga 20 repeticiones. Soy el conejillo. ¡Vamos, chicas! ¡Aquí, chicos! ¡Vamos! So, manitas aquí, vamos a tener las manitas ahí. Okay. Vas a bajar en una sentadilla. Y subes a los deditos hasta arriba. Se siente. Aquí está contrayendo los glúteos cuando sube. También estás usando las pantorrillas y abdomen cuando subes. Ahora quiero que respires para adentro cuando bajes y para afuera cuando subas. Y mete el ombligo hasta adentro. Hasta adentro. Y déjalo salir, pero metiendo el ombligo la vida otra vez. Ándale, dame otra vez. Y para arriba vamos a hacer que haga 20 repeticiones. ¡Se siente! ¡Ay! Y respirando, esto está trabajando no solo los glúteos, está trabajando la parte de atrás de las piernas. Y cuando estás trabajando esos músculos más grandes, estás quemando más grasa y también estás contrayendo y formando los glúteos, las curvas, que es todo acá abajo, amigas. Y si quieren ver esa cinturita más pequeña, sí, necesitan que crear estas más grandes. Necesitamos el cuerpo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Se siente? Ahora sí. Voy a quedar como Baywatch, total. Vamos, después de que haga 20, vamos a detener el ejercicio al final. Solo dame otros 5 más. 5 y 4. Respirando profundo siempre. Abdomen contraído arriba. Y 2 más, ¿verdad? Y 2. Y la última. Ahí. Ahora vamos a detenerla aquí. Aquí estamos haciendo 90 de grados. Vamos a detener 10 segundos. 10. 9. ¡Ay! ¡Ay! Vamos, deténganse. 5. 4, 3, 2, 1. Todos los que han entrenado conmigo saben que no sé cómo contar. Pero vamos con el segundo que tengo fe. Y estamos haciendo ejercicios con los músculos más grandes primero, porque cuando usas músculos más grandes vas a quemar más grasa. Y se siente. Vamos a estar en los piecitos juntos, vamos a tomar un paso hacia atrás. Todo brinque. Este es el lunge. Okay. Para arriba y usando esto para tu apoyo. Para arriba, contrayendo los glúteos y metiendo el ombligo hasta dentro cuando subas. Es decir, que si estás haciendo, por ejemplo, muffins o lo que sea, lo pones al horno y en esos 10 minutos miren todo lo que pueden hacer. Todo. ¿Cuántas repeticiones de cada lado? 20 cada lado. Ay. Hacerla sudar, la gota gorda. Y un brinco hacia arriba. Tengo que estar físico lamentable. Igual 20 repeticiones. También estás usando mucho abdomen para este ejercicio. Y este es el ejercicio mejor que la sentadilla para crear esas pompas. ¡Levantemos las pompis, por Dios! ¡Arriba! ¡Arriba! Tú tienes que pensar como si tuvieras bodybuilding en tu propia cocina. ¡Dale! Contrayendo los glúteos cada vez y respirando. Cuando te empieces a cansar, solo piensa, respira, y tu cuerpo hace lo demás. Quiero que también lo detenga abajo por 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, ¡lo logré! ¡El otro lado! El otro lado. Porque una pompi no puede estar más grande que la otra, ¿verdad? No, sí puede. Ok, vamos hacia atrás. Cercas con el pie, más cercas acá. Ok, ahora baja hacia atrás. Un brinquecito usando y contrayendo este glúteo aquí. ¡Uy, este glúteo! Metiendo el abdomen hacia arriba. Acuérdate, cada ejercicio puedes estar usando tu abdomen. Y ya que te hagas más fuerte, va a ser natural que tus abdominales se contraigan, ¿ok? ¡Uy! Vamos, 20 repeticiones en este lado. ¿Se
te gustan los pasteles, te gustan los panecitos, pero si te gusta eso, también tienes que darle tiempecito a tu cuerpo, porque tu cuerpo te da todo, te ayuda a trabajar, te ayuda a cuidar a los hijos, te ayuda con todo. Contrayendo el músculo y deteniéndolo también estás quemando más grasas, también eso es lo que ayuda a tonificar. Este ejercicio solo deteniéndolo está tonificando sus piernas. Y lo sientes, ¿verdad? Sí, lo puedo. Sí. Ok, ahora vamos a continuar a unos ejercicios para el abdomen y los brazos. Ok, ahora para el próximo ejercicio vamos a usar esto. Elementos que tenemos en la cocina. Esta parte les va a gustar. Para el abdomen y también para el pecho y los brazos. Brazos. ¡Ay, brazos! ¡Qué problema! ¡El abdomen! ¡Quiero mi six pack de vuelta! Hacia afuera. Si quieres hacerlo más fácil, puedes acercarte un poquito más. Para que empieces a... Ok, de a poco. ¡No se me mate! ¡No! Vamos a ponernos aquí. Vamos a caernos para el frente. Contraer los abdominales. Y regresar hacia atrás. Metiendo el abdomen. So, hacia adentro. Y para afuera. Igual. Esto vamos a hacerlo por 30 segundos. Ok. Ok. Ahora veo. Observa. Ok, eso vas a bajarte para enfrente y hacia atrás. Mete el ombligo hasta adentro cuando vengas de regreso. Ándale así. Para afuera. Y otra vez para adentro. Igual esto lo van a hacer 30 segundos. Y cada vez que estás respirando, piensa que cuando respiras es al principio del movimiento. Y cuando exhalas es al final del movimiento. Estoy a estar respirando hacia adentro cuando va para abajo. Y exhala, mete el ombligo hacia adentro. Cada vez que nosotros estamos contrayendo los abdominales, está haciendo este músculo más pequeño. Es como una liga. Más que lo trabajas, más pequeño se te va a hacer. ¿Cómo te sientes, Vero? ¡Me siento pequeña! ¡Me siento pequeña! La cosa más difícil es acordarse de meter el ombligo hacia adentro. Inmediatamente van a agarrar unas botellas de agua y vamos a continuar con arriba, aquí. ¡Eso! ¡Los brazos! ¡Vamos! ¡Los brazos! Para arriba, ándale. Derechito, vamos a hacerlo más derechito y hacia arriba. Igual aquí vamos a hacer 30 repeticiones. ¿Qué estamos trabajando acá, Gia? Aquí estás trabajando los hombros, estás también trabajando el abdominal, si te lo estás adentro igual, respirando. Mira qué forma. So aquí vamos a hacer 30 repeticiones, metan el ombligo cada vez que suban. 30 repeticiones. El próximo ejercicio vamos a trabajar la parte de atrás, que esta parte todas las mujeres necesitamos que tonificar esta parte. Pero tanta torta, tanto pase. Ahora va a voltear para el lado, pies puntecitos, pies juntos así. Y vamos hacia atrás, ándale así, hacia atrás. Esto. Todo 30 segundos. Yo digo que hay que hacer todo el día de esto. Perfecto para cuando se está cocinando algo, tienes el tiempo para tonificar y solo contrayendo los músculos. Amigos, acuérdense que lo más importante es que hagan 5 a 10 minutos por día. Eventualmente vas a llegar a esos 20 a 30 minutos al día. Está con 10 minutos. Chiste que no le llega la gota. Sí, lo siento. Lo siento. Quitó la fiada. Igual vamos a hacer 30 repeticiones, ¿ok? Y la última cosa que vamos a hacer para el abdomen, vamos a abrir las piernitas aquí, vamos a bajarnos con esas para que tengamos más peso y vamos a voltear. Esto está trabajando toda la cintura, pero siéntate bien en el squat. Ándala, sí. Esto lo puedes hacer por un minuto, dos minutos, estás contrayendo y usando toda esta parte. No hay excusas, no, o sea, estamos en la cocina. Mira. Ándala, sí. Que no se muevan las caderas. No se mueve la cadera. Solo la cintura, metiendo el ombligo. Este movimiento antilatino. Ay, me tiembla la pierna. ¿Qué? Ahora sí me duele, ves que sí funciona. Espero que les haya súper gustado esta rutina en la cocina. Con Gia, muchas gracias, Gia. Ay, de nada, me encantó darle poquito dolor del rico. Sí, no, en serio duele. Y si les gustó este video, no se olviden de irse corriendo al canal de Gia para saber qué comer después de la rutina. Exacto. Chao. Si te gustó este video, te cuento que hay un montón de recetas más, sorpresas e invitados en los otros episodios de Vero es el Hobby. Vamos con un avance.
quieren encontrarme en las redes sociales, me buscan como Vero Sweet Hobby en Facebook, YouTube, Instagram y en todos lados. Aquí nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!